Buenas tardes, ya empiezo a grabar, son las 5 y 25, ¿sabéis a dónde voy? Voy al gimnasio, pero no a entrenar, todavía voy con las muletas. Voy a ver a Gemma que va pidiéndome a las chicas que vaya, que vaya, que vaya, que a lo más fácil que me mueva yo, que se desplacen todas ellas. Así que me voy a verlas y no sabéis las ganas que tengo de verlas. Pero bueno, toca caminar hasta el gimnasio, un poquito, pero con las muletas se hace más largo. Pues nada, he bajado al gimnasio, he visto a las chicas y está hablando con Gemma. Arablu está ahí porque José está ahí fuera y ella está ahí esperándola a que entre. Es que es increíble. Y venga, no para de estar ahí, darle vuelta de una punta a la otra a ver si encuentra una forma o bien de salir, y cuando ve que no hay forma de que ella pueda salir al balcón, se tumba y lo espera. Mírala, ahí está, esperándolo. Y qué bonita. Mira, se tumba ahí. Se tumba ahí a esperarlo. Pobrecita, qué pena. Me está viendo José que mira a Blue. Es que está tumbada ahí en la puerta esperándolo, pobreta. Y ahí está ella. He bajado al gimnasio, he hablado con Gemma, con las chicas, con el dueño del gimnasio. Y nada, me ha dicho que me van a preparar unos ejercicios que yo pueda hacer para fortalecer más los brazos, para hacer músculo en las piernas. Y nada, que vuelva, que vaya el miércoles, pruebo. Como tengo que hacer bicicleta cada día, pues puedo utilizar la bicicleta del gimnasio, que es de estas cómodas, que no es una de estas de spinning, que para subir y bajarme es un problema. Esta no, esta es de las que vas sentado con respaldo. Y que pruebe a ver, que pruebe el miércoles, a ver qué tal. Entonces el miércoles, cuando vengamos del dentista, probaré. Hablaré con la chica de la rehabilitación, se lo voy a comentar también. Y probaré más que nada para seguir fortaleciendo la parte alta, que no se me quede también sin músculo. Y a ver qué ejercicios puedo hacer, porque es verdad que de estar tanto tiempo sentada, y es normal que estoy sentada, porque es que no puedo tener mucha movilidad, me duele más la espalda. Entonces voy a intentar re recuperar eso. No voy a hacer el loco, no voy a hacer sentadillas, ni voy a hacer cosas que impliquen las piernas, pero si ellos me pueden aportar, me pueden dar un aporte y un apoyo con la rehabilitación, para que la pierna esté mejor, pues oye, mira, José está en el balcón y quiere entrar y no puede porque está Blue ahí esperándole. Voy a buscar a Blue. Yo estoy con el cuadrito. Mirad qué chulo. Qué colores más brillantes tiene. Es que brillan un montón. Mirad qué rectitos ya me salen. Después de tantos cuadros ya al final aún aprende, ¿eh? Mirad qué colores más bonitos. Bueno, cuadros así. Y me está viendo José que mira a Blue. Es que está tumbada ahí en la puerta esperándolo, pobreta. Y ahí está ella. He bajado al gimnasio, he hablado con Gemma, con las chicas, con el dueño del gimnasio. Y nada, me ha dicho que me van a preparar unos ejercicios que yo pueda hacer para fortalecer más los brazos, para hacer músculo en las piernas. Y nada, que vuelva, que vaya el miércoles, pruebo. Como tengo que hacer bicicleta cada día, pues puedo utilizar la bicicleta del gimnasio, que es de estas cómodas, que no es una de estas de spinning, que para subir y bajarme es un problema. Esta no, esta es de las que vas sentado con respaldo. Y que pruebe a ver, que pruebe el miércoles, a ver qué tal. Entonces el miércoles, cuando vengamos del dentista, probaré. Hablaré con la chica de la rehabilitación, se lo voy a comentar también. Y probaré más que nada para seguir fortaleciendo la parte alta, que no se me quede también sin músculo. Y a ver qué ejercicios puedo hacer, porque es verdad que de estar tanto tiempo sentada, y es normal que estoy sentada, porque es que no puedo tener mucha movilidad, me duele más la espalda. Entonces voy a intentar recuperar eso. No voy a hacer el loco, no voy a hacer sentadillas, ni voy a hacer cosas que impliquen las piernas, pero si ellos me pueden aportar, me pueden dar un aporte y un apoyo con la rehabilitación para que la pierna esté mejor, pues oye. Mira, José está en el balcón y quiere entrar y no puede porque está Blue ahí esperándole. Voy a buscar a Blue. Yo estoy con el cuadrito. Mirad qué chulo. Qué colores más brillantes tiene. Es que brillan un montón. Mirad qué rectitos ya me salen. Después de tantos cuadros ya al final aún aprende, ¿eh? Mirad qué colores más bonitos. Bueno, cuadros así. Y bueno, pues ya está. Ya estamos en plan descanso. José se ha ido a dormir, yo ya me quedo en casa. Mirad, ya no tenemos a Blue encima de la mesa, la tenemos ahí, ha vuelto a su sitio. Para limpiarla, sí que subo la jaula hasta encima de la mesa, la jaula no pesa nada, y limpio la jaula y luego la bajo a su sitio. Y así ella entra y sale a su antojo.
Las cosas parece que van empezando a volver poquito a poco a la normalidad. ¿Y por qué no está Blue en su jaulita? Pues porque encima de la mesa tengo un cuadro que estoy haciendo enorme, enorme, que me encanta. Enorme, enorme, a ver, grande, de más grande de lo que yo suelo hacer. Blue. Claro, me oye hablar y ella quiere salir. Y ya no es hora de salir, que son... Jolín. La 1 y 28 minutos de la noche. Últimamente no puedo dormir por la noche, claro que también me he levantado a las 12. José me ha levantado a las 12, me ha dejado todo a oscuras en la habitación. Y ha salido súper sigiloso. Oye, se ha ido a comprar el pan y hacer el paseo. A mí me ha dejado ahí durmiendo el hombre. Bueno, pues lo que os contaba del gimnasio. Que voy a volver el miércoles un día de prueba. Hablaré con la chica de la rehabilitación porque, bueno, en el gimnasio es verdad que hay mucha gente que se está rehabilitando haciendo rehabilitación de problemas de operaciones de huesos, de pierna y tal, ¿no? Incluso de hombro y tal. El caso es que me ha dicho el chico que iba al gimnasio que vaya el miércoles, que pruebe lo que van a hacer y entonces, a razón de lo que pasa, pues yo continuar o no. Entonces es lo que voy a hacer. El miércoles cuando volvamos del dentista, ir al gimnasio y probaré. Hoy he ido, ya os digo que lo echaba de menos, puf, no os podéis imaginar cuánto. Oye, cuando se enfada no hay quien puede con ella. Lo echaba mucho de menos, he visto a las chicas ahí, qué alegría, por Dios. Verlas ahí era como, uf, como si no hubiera pasado nada. Y al fin y al cabo luego la vida tiene que volver poquito a la normalidad. No voy a volver a la normalidad de hacer sentadillas y cosas que podía hacer hasta hace poco, relativamente poco, pero sí que es verdad que ha llegado un momento en que si, bueno, si soy buena para cocinar y soy buena para barrer y soy buena para fregar, pues haciendo rehabilitación un día a la semana no voy a arreglar nada. En casa es verdad que yo hago los ejercicios, pero que si puedo conseguir una manera mejor de hacer estos ejercicios y de rehabilitarme, pues oye, mucho mejor. No voy a hacer el tonto, no voy a hacer ninguna cosa que no pueda. Es más, Gemma no me lo va a permitir. Ya me ha dicho, los viernes por la mañana yo vengo a la sala de máquinas y puedes hacer con las pesas sentada en los bancos estos de los gimnasios, con una pesa que pese poquito, ejercicio de brazo para fortalecer los brazos. Y la verdad es que sí, que lo necesito, además de que me va a venir bien sobre todo para esta. Ya sabéis que esto es el músculo más fuerte que hay en el cuerpo, que lo que este manda, esto pasa, ¿no? Entonces, cuando tu cerebro te está diciendo algo, escúchalo. Cuando te dice que comas chocolate, no lo escuches. Y a mí me está subiendo por las paredes. No me gusta sentirme así, no me ha gustado nunca. Y yo creo que podemos ir avanzando con cuidado, con cautela, pero avanzando. Y es verdad que en una pierna no puedo hacer nada, pero de cintura para arriba, pues puedo hacer ejercicios y puedo hacer cosas que me van a ir bien. Me ha dicho, si te sientas, si tienes que hacer algún ejercicio sentada y necesitas ayuda para levantarte, estamos aquí para ayudarte. Así que voy a probar y sé que vas a decir que estoy loca, otros me van a decir que muy bien, otros me van a decir que qué valiente, otros me van a decir que no lo harían. Creo que si no lo pruebo no lo sé. Y el... ¿cómo es esto? No tenía la punta de la lengua y se me ha ido. Las cosas no se consiguen si no se intentan. Entonces, para conseguirlo, el primer paso es intentarlo. Y siempre nos puede, y si no lo intentamos, siempre nos vamos a quedar con la duda de, ¿podría haberlo hecho? Es el decir, voy a intentar levantarme cada día 10 minutos antes. Pero cuando suena el despertador, le damos al botoncito para que suene la alarma 10 minutos más tarde. Bueno, pues si no le diéramos al botoncito, ¿qué pasaría? ¿Nos levantaríamos? ¿No? Ahí está la prueba. Yo hace un par de veranos me corté el pelo más cortito, por aquello decir, ay, pues si no te lo cortas, ¿cómo sabes que no te queda bien? Mucha gente me dijo que me quedaba bien, pero yo no me veía. Otros me dicen, chica, quítate esos dos pelos de la cara. Y os voy a contar el porqué de estos dos pelos en la cara. Ahora no tanto, pero mira, yo tengo muchas entradas. Eso es la primera. Cuando tenía mucho sobrepeso, mucho, o sea, tres cifras, 1, 5, 1, que era mi cifra,
O sea, 151. Me tocó hacerme fotos para el DNI. Y cuando pesas, cuando tienes ese peso, no tienes ganas de arreglarte. No tienes ganas de hacer nada. Yo me acuerdo que me hice una coleta de esta así alta, con todo el pelo para atrás, la cara bien despejada para el DNI. Y ya un jersey de cuello alto gris que me tapaba todo esto, pero la cara. Me hice la foto. Y bueno, y me hice mi DNI. El DNI es algo que. Y un día, tiempo después, yo ya había perdido peso. Creo que esta historia la conté, ¿eh? El DNI me lo pidió la Guardia. Me paró la Guardia Civil. Yo venía de hacer una reunión de Tupper Sex. Y me paró la Guardia Civil. Y yo llevaba en ese momento ya el pelo suelto, planchadito, iba un poquito arreglada, un poquito bastante arreglada. Yo para trabajar me arreglaba mucho. No como una fiesta, pero me arreglaba. No iba con chándal, no iba con ropa como la que el día del DNI, por ejemplo. Y entonces yo le doy el carnet de conducir, que era más reciente. Le doy el DNI. Y estoy sacando los papeles del coche y de repente el guardia civil todo borde me dice: señora, le he pedido el DNI suyo, no el de su marido. Yo miro el DNI porque claro, yo en ese momento marido no tenía. Yo miro el DNI, miro al guardia civil, le hago así y le digo: soy yo. El guardia civil, claro, era de noche, coge la linterna, mira el DNI, me alumbra. Vaya, os gusta cambiar el DNI que no parece usted. Ella es que ha adelgazado un poquito. Y el tío volvió a mirar el DNI. Y era verdad, o sea, yo estaba tremenda, estaba descuidada, estaba, o sea, no descuidada, o sea, yo iba peinada, iba tal, pero no te planchas el pelo para hacerte una foto del DNI, ni te maquillas mucho, vas normal, pero con sobrepeso, con muchos kilos, con muchísimos kilos. Y fue traumático, la verdad. Entonces, desde entonces no me gusta verme la cara despejada. Alguna vez me la dejo, pero no me gusta. Cada vez que me dejo la cara así toda despejada para atrás, me acuerdo de ese momento. Y con respecto a lo del flequillo, como habéis dicho, pues déjate flequillo. Es que el problema es que yo, por mucho que me pongo el pelo así, a mí el pelo se me abre y me queda como raro, como muy raro. Entonces, bueno, sí, cuando me lo dejo todo suelto, sí que es verdad que me queda mejor, pero claro, yo no puedo estar todo el día con el pelo suelto porque para cocinar, para todo, a mí el pelo me molesta. Entonces yo los flequis estos hago así y ya no los tengo en la cara. Y cuando grabo y esas cosillas, me lo pongo aquí y como que yo me siento más segura, me da más seguridad a mí misma. Y es una tontería muy grande, yo lo sé, pero me siento más cómoda o más tranquila. Con respecto al pelo, bueno, ahora en un par de meses, para junio, me lo cortaré un poquito, pero no me lo voy a cortar mucho porque el peluquero me dice que lo tengo bien, entonces me haré un pequeño así en las puntitas, ya de cara al verano, porque ya en septiembre es verdad que si voy a la playa y tal, el pelo se estropea mucho con el sol y tal. Entonces, sí que me lo cortaré un poco, porque luego en septiembre, octubre, cuando se acaba la temporada de playa, sí que hay que cortarlo más. Y por lo demás, bueno, pues eso, seguimos el día a día. Mañana, hoy hemos hecho la compra en Mercadona online. Nos hemos puesto los dos ahí en la mesica. Lo he puesto ahí, hemos hecho la compra, hemos mirado lo que necesitamos, sobre todo agua. Que me habéis dicho mucho que debo beber más agua. Yo hace mucho tiempo que conté que entre una de mis alergias era el agua. ¿Y qué bebes, Eva? ¿Qué bebes? También lo expliqué muchas veces, acuarios, refrescos, tés, yo hiervo el agua y muchas veces me hiervo el agua, me la dejo enfriar, pero se me hincha la boca por dentro. Entonces yo tomo infusiones, digo, sabrevas, yo tomo agua, claro que tomo agua, pero la tomo en el café, en las infusiones, cuando el agua está hervida y caliente. Por algún motivo con el agua fría me pasa. Entonces, claro, yo no puedo alimentarme de agua caliente, no me quitaría la sed. Y me dicen mucho, pues prueba estos sobres, prueba esto. Si yo lo pruebo todo, pero tengo que hervir el agua primero para poderla beber. Debe ser que algo que tiene el agua cuando se hierve y no me preguntéis el qué, ni a mi alergóloga tampoco, porque no. No. Entonces, bueno, pues lo hemos intentado, hay 100.000 formas y no. José sí que es verdad que podría beber más agua, de hecho está bebiendo desde que me puse así seriecilla con él.
nos ha tomado en una Fanta o dos. Ya no es ese desespero que tenía antes, que es que se levantaba por la noche en vez de coger la botella de agua, que me dice, jolín, qué egoísta, tú te bebes una Coca-Cola, que yo no bebo Coca-Cola por la madrugada. Tú te bebes una Coca-Cola y él no le dejas que se tome una Fanta. Si yo se puede beber todas las Fantas que quiera, pero hay Fanta cero, hijo mío de mi vida. Pero no ha vuelto a tomar esta cantidad de Fantas que bebía, porque él durante el día, si estaba en casa y por la tarde, se tomaba dos Fantas. Y no, porque no es bueno por la cantidad de azúcar que tiene. Entonces parece que se lo tiene más controlado. Lo que no controla es lo del resopó, que le llaman aquí, antes de ir, o sea, él cena y ahora hace un rato se ha levantado y ha comido algo. Lo que sí que ya no está comiendo es nocilla, porque no hay. Y esto es una ventaja bastante buena. Así que nada, la compra nos la traerán el jueves, porque el miércoles vamos al dentista y yo voy al gimnasio. Entonces he pedido que me la traigan el jueves, que el jueves yo en principio no tengo nada, o sea, no tengo nada de que puedo estar en casa y ya está. Y quiero ir a comprar carne, porque ya el congelador ya ha dicho, estoy vacío. Cosa que me alegra. Mañana quitaré los cuatro paquetitos de las cuatro cositas que hay. Que quedan, nada, dos paquetitos de pollo. Quedan unas morcillas, unos blanquets para un arroz al horno. Entonces quitaré lo de ese cajón, limpiaré el cajón. Porque no hay hielo en el congelador. En el congelador de abajo hay las placas estas del hielo para la playa, que José las gastaba para ir a pescar, y están ahí. Y esa es la que preparamos ahora en verano para los helados, que por cierto hemos comprado helados en Mercadona sin azúcar, ya los veréis. Para José, yo tampoco soy muy de helados, o sea, yo es que no soy muy de dulce, o ahora, antes era una pasión terrible, pero es que ahora no me llama. Y he cogido verdura congelada, que ya lo veréis también. Y yo tengo tres cajones. En el primer cajón pongo la verdurita, en el segundo la carne y el pescado, y en el último los helados. Pero ahora voy a comprar la carne para la semana. La carne, bueno, y pescado, he cogido unos lomos de merluza. Pero quiero comprar carne y pescado para la semana, o sea, cuando ir a mercado, no decir, pues mira, pescado para dos días, tres, y así. Y eso, la carne, ir a la carnicería y comprar a la carnicería. Y sí, claro, que congelarla, porque no vas a ir cada día a la carnicería. Yo no podría, me moriría. No me moriría, pero no me gusta. Voy un día, compro, calculo, miro lo que voy a hacer de comer a la semana y lo meto en el congelador. Y así puedo planificar mejor el menú que ir que compras una vez en todo, cada tres meses, llenas el congelador hasta arriba y luego tienes que ir sacando y no puedes planificar mucho porque vas sacando. Así creo que va a ser una forma mejor de organizarme ahora. Y que me tengo que acostumbrar a que estamos los dos solos y que ya no hace falta comprar estas cantidades indigentes de comida. Ingentes de comida. Pues eso, que son planes. Planes que intento que todo vaya para adelante. Intento estar bien, intento estar fuerte, intento estar animada. Solo yo sé lo mío, solo yo sé cómo estoy. La verdad es que consigo flexionar bien el pie, bastante más de lo que yo pensaba. Y por supuesto, estirarlo ya lo estiro completamente, pero flexiono, tengo una buena capacidad de flexión. Y yo creo que cuando pierda grasa de las piernas, y esto me lo va a dar un poco más el ejercicio, y pierda y gane músculo, podré flexionar más, porque ahora pues la grasilla que hay ahí en la pierna pues me frena para que yo pueda flexionar más la pierna. Y lo importante es que cuando pase todo este proceso, comprobar si queda o no queda dolor, para ver si la operación ha servido para calmarme, quitarme un poco, no quitármelo todo, yo sé que eso va a ser imposible, ojalá, pero por lo menos quitarme un poco de ese dolor con el que yo vivía continuamente en la pierna, que me hacía cojear y todo, pero ya no cojear. Así los vídeos no saldrán tan movidos. Y mi intención es el martes que viene volver a inglés. Quedarán dos semanas de inglés, pero volver. Como ya puedo ir con las muletas, me cuelgo la mochilita y voy con las muletas. Martes y jueves, que son dos días, intentar volver al inglés. A ver
cómo me lo tomo. Igual vuelvo este jueves un día a clase un rato para estar allí, para ver cómo me siento, cómo es ir caminando y volviendo caminando. No voy a coger el coche para ir a inglés, eso lo tengo claro. Tendré que salir de casa 15 minutos antes de lo que salía, porque me cuesta más caminar. Pero será una forma de que al andar también haga un poco más de músculo y ejercite más la pierna. Luego llego allí y me tiro 2 horas sentada, o sea, descanso la pierna bien, para luego la vuelta. Así que súper contenta. Nada, voy a ponerme la ortosis, que la tengo ahí en el sofá, mirad. Que ahora, mañana es mi último día con ella. Así que ya a partir de mañana, o sea, a partir de miércoles ya no la tengo que llevar. Pero sí que noto yo que, por ejemplo, ahora durante la tarde me la quito para hacer los ejercicios y tal. Y sí que noto que es verdad que por la noche cuando me la pongo, la pierna se me deshincha mucho porque no la puedo mover involuntariamente, por lo tanto no me puedo hacer daño y duermo mejor. Entonces, durante unos días me la voy a seguir poniendo por la noche. No la voy a descartar del todo, me la voy a seguir poniendo por la noche. De todas formas, se lo comentaré a la chica de la rehabilitación a ver qué le parece. Hoy al miércoles voy a la rehabilitación sin ortosis. Así que súper bien, súper contenta. Y nada, que no me enrollo más, que se hace el vídeo larguito. Mañana ya os iré contando sobre la marcha, qué tal va. Por cierto, ya estoy con la limpieza a medio full. Esta mañana cuando me ha levantado José, pobret, había recogido el comedor, había doblado la mantita. La cocina me la dejo siempre por la noche por defecto recogida. El lavaplatos terminado, o sea, todo bien. Todo eso bien, me refiero. Y bueno, esta mañana me quedaba falta de hacer la cama y los baños, que eso lo he hecho yo. Y ya he fregado los suelos yo sola, he barrido los suelos yo sola. ¿Qué voy haciendo? José me dice, cuando me ve mucho mirar los cristales, tira así la cortina y me dice, ahora no, no es el momento. Así que ahora no es el momento, lo sé. Pero posiblemente el fin de semana que venga Juan Diego, el fin de semana que viene igual viene Juan Diego, si no tiene ningún cangureo, pobre Neu. Y si viene, seguramente, si le digo que me los haga, se me callo y no se da cuenta mucho él, porque está la cortina echada, lo dejará estar. Pero si le digo, Juan Diego, ayúdame con los cristales, se pondrá y me los hará, porque él es así, le pasa como a mí, no puede verlo así, y más si sabe que a mí me está generando ahí un desasosiego interior. Pues nada, que hasta aquí el vídeo, que no lo quiero hacer muy largo, no me quiero hacer muy pesada, que muchas gracias por estar aquí, por suscribiros, por seguirnos, por estar dándonos vuestro apoyo cada día. Que me encanta contaros que voy mejor, José poquito a poco también, que vamos mejor, que estamos más fuertes y que vamos a seguir luchando cada día para que esto siga estando así de fuerte. Buenas noches.